República de Chile. El excelentísimo señor Juan Manuel Santos Calderón, presidente de la República de Colombia. El excelentísimo señor Martín Vizcarra Cornejo, presidente de la República del Perú. El excelentísimo señor Michel Temer Lulia, presidente de la República Federativa del Brasil. El excelentísimo señor Tabaré Vázquez Rosas, presidente de la República Oriental del Uruguay. El señor Federico González, viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Paraguay. Y el señor Daniel Raimondi, secretario de Relaciones Exteriores de la República de Argentina. Hola, ¿qué tal, amigos? Les damos la más cordial de las bienvenidas al mensaje a medios en que los mandatarios informarán sobre los resultados de la reunión de la Alianza del Pacífico y el Mercado Común del Sur. Damos inicio a este evento con la firma de la declaración entre los estados partes del acuerdo marco a la Alianza del Pacífico y los estados partes del Mercosur, signatarios del Tratado de Asunción. Firma por Argentina el secretario Daniel Raimondi. Independiente, nos encontramos en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta. Firma por Paraguay, el viceministro Federico González. En la firma de los acuerdos de la cumbre de la Alianza. Así como del mensaje de medios por parte de los mandatarios que conforman esta alianza. Firma por Brasil el presidente Michel Temer Lulia. Firma por Chile el presidente Sebastián Piñera Echenique. Firma por Colombia el presidente Juan Manuel Santos Calderón. Firma por Perú el presidente Martín Vizcarra Cornejo. Firma por Uruguay el presidente Tabaré Vázquez Rosas. Firma por México el presidente licenciado Enrique Peña Nieto. Se llevó a cabo la firma del acuerdo de la 13ª cumbre de la Alianza del Pacífico que se llevó a cabo. Se despide de ustedes el excelentísimo señor Michel Temer Lulia, presidente de la República Federativa de Brasil. A continuación,
Hará uso de la palabra el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en su calidad de presidente pro tempore de la Alianza del Pacífico. Muchísimas gracias, señores y señores, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Señores jefes de Estado, países hermanos y miembros de la Alianza del Pacífico y del Mercosur. Señor canciller, vicecanciller y viceministro, representantes de Uruguay, de Paraguay y de Argentina. En este marco, mi país refrenda su vocación e identidad latinoamericana, así como su compromiso con el desarrollo y progreso de nuestra región. En nombre de las naciones de la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia, México y Perú, agradezco a los presidentes de Brasil y de Uruguay, así como a las delegaciones de Argentina y Paraguay, su valiosa participación en este diálogo regional. Más allá de límites geográficos o barreras naturales, estamos unidos por históricos lazos de amistad y cooperación que hemos refrendado en nuestro encuentro. El objetivo fue fortalecer la vinculación entre los dos bloques comerciales más importantes de América Latina. En conjunto, concentramos el 79% de la población en la región, el 85% del Producto Interno Bruto, el 86% de las exportaciones y el 88% de la captación de inversión extranjera directa. En 2017, nuestras naciones iniciaron a nivel ministerial la búsqueda de acciones de cooperación entre la Alianza del Pacífico y Mercosur. Hoy, los presidentes enviamos al mundo una clara señal de que juntos impulsamos la integración regional y el libre comercio. La afinidad de visiones entre nuestros mecanismos de integración nos alienta para avanzar en la reducción de la pobreza y la desigualdad, así como para impulsar el desarrollo social de la región. Estamos convencidos de que la apertura comercial y el respeto al sistema multilateral de comercio son esenciales para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible de nuestros pueblos. La Alianza del Pacífico y el Mercosur aprobamos este día una declaración conjunta en la que refrendamos el compromiso con un libre comercio que favorezca la inclusión social. Acordamos explorar nuevas rutas de cooperación para incrementar nuestra relación económica y comercial en áreas de interés común. Lo haremos comprometidos con la democracia, con el Estado de Derecho y con el respeto pleno a los derechos humanos. Aprobamos también el Plan de Acción de Puerto Vallarta, que establece medidas concretas para facilitar el comercio de bienes, impulsar la internacionalización de las empresas pequeñas y medianas, fomentar la economía del conocimiento y generar más beneficios para las personas en materia de género, movilidad académica, turismo, cultura y movilidad de personas. La Alianza del Pacífico y el Mercosur evaluaremos periódicamente el avance del plan de acción y las formas para continuar profundizando nuestra relación. Este día, las naciones de la Alianza del Pacífico y del Mercosur hemos dado un primer paso de acercamiento entre nuestros dos mecanismos. Juntos haremos más y mejores cosas para nuestras sociedades. La suma de nuestras historias, visiones, talentos y energías será la llave para seguir construyendo un mejor futuro para toda la región latinoamericana y del Caribe. Para México ha sido un honor colaborar en el establecimiento de estos puntos de entendimiento. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en este histórico encuentro. Muchas gracias. Las palabras del presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto. Para continuar, cedemos la palabra al excelentísimo señor Tabaré Vázquez, presidente de la República Oriental del Uruguay, quien dirigirá un mensaje en representación de los países del Mercosur. Señoras y señores, llegamos aquí a esta
hermosa ciudad, llegamos a Puerto Vallarta, impulsados por el pasado, convocados fundamentalmente por el futuro y conscientes de un presente que nos desafía. En efecto, el ideal integracionista es una línea central y de larga duración de las relaciones internacionales de nuestra región. Una línea sinuosa, porque así son todas las trayectorias históricas y la de nuestra región, por cierto, no puede ser una excepción. En ese recorrido y en lo que a la integración refiere, persiguiendo una perfección inalcanzable, hemos perdido oportunidades para alcanzar la mejor integración posible. El presente es nuestra hora de la verdad. Y en lo que a regionalismo refiere, nos impone adaptaciones, actualizaciones y cambios, porque renunciar a lo posible, además de un error, sería una irresponsabilidad de cara al futuro que nos convoca. Falibles somos, responsables también. Por tal razón, los jefes de Estado, parte de la Alianza del Pacífico y del Mercosur, nos encontramos aquí para reafirmar nuestra voluntad de profundizar los vínculos comerciales, las inversiones y la cooperación entre estos dos proyectos y procesos, porque todo proyecto es un proceso de integración que juntos, como decía el señor presidente de México, representan el 80% de la población y el 90% del Producto Bruto Interno de la región latinoamericana y caribeña. Mercosur y Alianza del Pacífico no son sistemas idénticos, ni en su formato, ni en sus contenidos, ni en su alcance, ni en su funcionamiento. Pero tampoco son incompatibles o excluyentes, y se equivoca quien crea o diga que lo son. Alianza del Pacífico y Mercosur pueden coexistir e interactuar sobre bases de diversidad y convergencia. La pregunta es, ¿para qué y cómo? Las respuestas están, señor presidente, señores presidentes, señores representantes de países hermanos, las respuestas están sintetizadas en la declaración que hemos aprobado y en el plan de acción anexo a la misma que también hemos acordado en el día de hoy. Son textos que están a disposición de ustedes, por lo tanto creo que no es necesario que yo los comente. Lo que sí es necesario, y en ello radica la respuesta genuina al para qué y cómo planteado, es que lo que aquí ha sido acordado y escrito se cumpla mediante acciones concretas, con resultados tangibles, beneficiosos para nuestros pueblos. Porque la realidad en materia política y de gobierno no siempre es lo que los políticos y gobernantes deseamos o decimos, pero siempre es lo que la gente vive cotidianamente. Esa es la realidad a la que tenemos que atender. Y la realidad indica que si bien es creciente el número de personas de nuestra región que salen de la pobreza y acceden a mejores condiciones de vida, aún son muchos los latinoamericanos para quienes tal derecho, porque eso es el progreso económico y social, un derecho, es todavía un objetivo a alcanzar y en no pocos casos lejano. Además, la integración, el Mercosur, la Alianza del Pacífico no son fines en sí mismos. Tampoco son varitas mágicas para solucionar problemas ni garantizan la felicidad de cada uno y el porvenir de todos. Pero son instrumentos idóneos para alcanzar objetivos estratégicos que todos compartimos por encima de la identidad de cada uno de nosotros. Y esta expresión de voluntad política de los cuatro partidos, de los cuatro gobiernos, de los cuatro países de la Alianza del Pacífico, así como de los cuatro países que integramos el Mercosur, creo es la mejor expresión
para avanzar hacia un país, hacia una región tan hermosa como la latinoamericana, en mejores condiciones de vida para todos sus ciudadanos. Muchas gracias. Y de esta manera concluimos agradeciendo la presencia de todos ustedes y que tengan una excelente tarde. De esta manera, amigos, el Gobierno Independiente concluye este mensaje a medios de firma de los acuerdos de la 13ª Cumbre de la Alianza del Pacífico que se desarrolla aquí en Puerto Vallarta. De suma importancia este tipo de acuerdos, dado la coyuntura económica en la que vivimos aquí en México y ante la incertidumbre por la continuidad del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual pues, bueno, aún continúan con las negociaciones. Sin embargo, entre mayores alianzas comerciales pueda tener un país, es mejor. El Tratado de Libre Comercio, si me permiten el comentario a título personal, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte no lo es todo para México. Se han suscrito varios convenios internacionales que podrían sacar adelante la economía de México sin depender del todo de Estados Unidos. Sin embargo, hay que destacar, Estados Unidos es el mercado comercial más grande del mundo. Sin embargo, ante alianzas como esta, se puede salir adelante y esto beneficia a todos y cada uno de los pueblos suscritos en estos convenios. Hasta aquí la información y la cobertura de esta rueda de prensa, de este mensaje a medios por parte de los mandatarios integrantes de la Alianza del Pacífico. Les saludo con el grado su amigo Javier Frías desde el Centro Internacional de Convenciones aquí en Puerto Vallarta. Ah, gracias.